Bueno, la organización realmente es un monstruo y esto no se puede lograr sin el apoyo desde el secretario, que apoya absolutamente todo lo que pedimos y todo lo que proponemos. Así que la organización es grande para llevarle tranquilidad a los papás y para que los chicos estén de la mejor manera. Ellos están ya listos y preparados para empezar a competir. Anoche tuvieron los profesores las reuniones técnicas de acá de Nación, así que ya tienen absolutamente todo, el fixture de la semana, todo, estamos listos. Muchos deportes han incorporado algunas pruebas, ¿no? Pero lo que son estos juegos Evita, previo a lo que es venir a Mar del Plata, ¿cómo fue la organización? Porque por cada departamento, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo se fueron eligiendo los deportistas? Nosotros tenemos distintas etapas. La etapa municipal, a donde se inscriben y compiten los chicos y ahí se empiezan a eliminar. Después tenemos la etapa zonal, donde se juntan los distintos departamentos en zonas y ahí cuando se eliminan pasan a la etapa provincial. El ganador del provincial viaja a Mar del Plata. Y así pasa con todas las provincias. Por eso llegamos a un total de 25.000 personas acá en Mar del Plata. Desde San Juan nosotros traemos una delegación de 980 personas para armar esto. Se arma toda una logística desde febrero empezamos. Igual es el tema, la logística, todo un tema con tantos chicos en un lugar específico. Sí, pero ya llevamos 13 años trabajando con este grupo, así que por suerte vamos mejorando año a año las distintas cosas que necesitamos. Tuvimos un impas con la pandemia, pero no nos frenó para venir y tener todo realmente muy organizado y todo previsto, absolutamente todo. Si ustedes ven, los chicos ven la cara de felicidad. Eso te iba a preguntar, o sea, en la previa, desde ya el comienzo de todo el torneo, ¿estuviste con los profes, con los chicos? ¿Cómo ves el ánimo? Hay muchos chicos que son muy nuevos, otros que ni conocían Mar del Plata inclusive. Hay chicos que están conociendo Mar del Plata, que están conociendo el mar. Entonces vienen con esa ilusión, hay chicos que es la primera vez que salen de su provincia. Entonces, imagínate, vienen a competir representando la provincia de San Juan, con la indumentaria que dice San Juan, y ven que las demás delegaciones están exactamente lo mismo. Entonces se encuentran cantando todos los grupos. Entonces vos les ves las caras de emoción y eso ya está. Para nosotros es lo que nos llena el alma. Nosotros traemos centros de desarrollo, habíamos armado en San Juan con los distintos deportes que no existen en la provincia, como por ejemplo esgrima, pelota paleta en esas categorías, tiro con arco, flecha. Hay 10 deportes que no existen. Los hemos preparado a los chicos para que ellos vengan de manera deportiva y psicológica a competir con chicos que realmente participan en esgrima todos los fines de semana. Y los chicos nuestros recién están incursionando en deporte, entonces ellos están felices. Hoy es la primera jornada y están todos ya desde muy temprano, se sienten en todos los pisos, han venido muy contentos, pero eso no les ha impedido divertirse y descansar preparándose ya para el primer día. Todos como si fuesen deportistas, todos profesionales, aunque no lo son, pero muy contentos. Así que necesito que ustedes le lleven ese mensaje a los papás, porque los papás han estado muy atentos, nos han estado preguntando por WhatsApp. Ellos tienen nuestros teléfonos. Cuando les íbamos mandando las imágenes de los chicos. Bueno, gracias Isabel y bueno, un éxito en lo que esta semana. Muchísimas gracias.